Infinity acompañó a Gypsy. Unos cañones de partículas bloquean el corredor de aire que va al pozo gravitatorio. Los escudos de la Infinity siguen caídos. Ábrenos la vía para subir y dar apoyo aéreo. Capitán, ¿cuál es la evaluación de los de reconocimiento? Sé que llevas un tiempo fuera de la acción, jefe maestro, pero esta es una operación urgente. ¡Enviar reconocimiento nos ralentizaría! Telemetría indica que los cañones de partículas están siendo controlados desde un puesto de mando al sureste de nuestra posición. Avanza a ese objetivo y neutraliza los cañones. Nos veremos en el otro lado y tomaremos el pozo gravitatorio. Corto. No sé tú, pero normalmente prefiero un poco más de información cuando me informan. Nos las apañaremos. Infinity no puede aguantar tanta violencia. Otra vez no. Esto ya no es por nosotros ni por la nave. Señor, ya hemos visto de qué es capaz el Didacta. Si lo dejamos marchar de este mundo, la humanidad peligrará. Mira, entiendo lo que crees haber visto. ¿Crees? Con el debido respeto, señor, sé lo que he visto. Y con el debido respeto a ti, soldado. No pienso poner en peligro mi nave como consecuencia de las alucinaciones de un viejo Spartan y su IA averiada. Señor, ¿y si tiene razón? Navegación. En cuanto se confirme el sellado, quiero una ruta hacia la estación Carinae. Comunicación, prepara una baliza. No permitiré que te vayas de este planeta. Cortana. No quería hacer eso. Comandante Lasky, en cumplimiento del artículo 55 del reglamento 12-145-72 de la UNSC, te ordeno que extraigas ese chip de datos de la IA y lo retires definitivamente. No quieres que yo... Extrae el chip ya, comandante. Por favor, no quiero. Dame ese chip. Hay que detener al Didacta. Si no lo hace usted, lo haré yo. Renuncia a la IA. ¡Es una orden! No, señor. ¡Teniente! ¡Arresta a ese hombre! ¡Capitán! ¡Arréstalo! ¡Capitán! Comunica a la Tierra que se acercan problemas. Cortana y yo haremos lo que podamos aquí.